si me contesta. ¡Santa Gloria! ¿Qué dice, Selvin? ¿Cómo bien? ¿Dónde estás? En la casa, viejo. Oh, mira, estoy grabando esta llamada para Rural GT. ¿Pagas? Me viste para acá para la piña, vamos a echar unas piñas. ¿Ah? Me viste para acá para las piñas. Ahorita voy a llegar, ¿dónde estás ahorita? Aquí, en la mera esquina, en el potrero. Ahorita llega, pues. Bueno, así me llega la actitud, dale. Bueno. Sale, digo, full, full. Full, full, pues. Ahí estamos. Bueno, muchachos, nuestro amigo Selvin Recinos, el ranchero de Xcán, con botas, con machete, con de botitas y sombreros en la canción. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué dice? Vámonos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya venimos aquí donde dice que van a haber unas piñitas. Está iniciando la pretemporada de la piña, viejo. Sí. Están a madurar. Ahorita vamos a ir a ver cuántas conseguimos por ahí. Saludos, amigos. Saludos cordiales a toda nuestra gente que nos sigue. Ya después de tanto tiempo, ya nuevamente estamos con ustedes. Otro video más. Full, ¿eh? Bueno, muchachos, la puerta principal de... con tres candados. La puerta negra. Ay, ay. ¿Qué estabas haciendo? ¿Ah? ¿Qué andabas haciendo ahorita? Haciendo un tubo. Cerro ahí, bueno. ¿Dónde estás, no? La casa, vos estás dando un tubo, se tapó la ese tubo, vos. Ah, pues chambián, ¿estás entonces? De la pila. Ya se tapó, ya no corre el agua. No, no, dale vuelta, ya no. ¿Vos chambián, estás entonces? Sí, vos. No, ya me acabo. Así, déjalo. Ya no lo enrolles más. No lo encontramos. No entró en el hoyo. No, vos sé dónde está tapado. Oh, en el hoyón. ¿Qué es esta parte? ¿Qué es? No me graba. Después de 20 días sin subir videos, yo creo. Estamos de vuelta. Así que, bueno, las piñas ya se dejaron vender, mucha. En el área del Jordán. Y aquí vemos una piña, que es una piña. Aquí le llamamos la criolla y está la hawaiana, que también hay sembrado acá, pero hawaiana se tarda un poco su proceso de maduración. De maduración es un poco lento, en cambio la criollita después de rápido. En sí, el por qué, no sé por qué, se los voy a investigar y se los digo. Pero ahorita vamos a disgustar unas piñas que ya están en precosecha. Está machete. Así que aquí estamos. Y aquí nos acompaña el Aurelio también, allá está Aurelio, buscando las uñas. Salud, compadre. Bueno, entonces, la verdad yo ya me voy a hacer ahorita así, algo rapidín, no sé qué andaba haciendo. ¿Qué andaba haciendo, viejo? Trabajando. Contame. Ahí, chambeando, haciendo unas cositas, unos trabajitos. Me llamaste de emergencia. Sí, lo que pasa es que veníamos a... Mira, a ver los animales. Pues. Ahí está perro, cabrón. A la madre. Piña. Piña para la niña. Piña que se. Agarra, mira. Agarra. Negro, todo. Aquí está, aquí está, diga bien. Juan, está bien, no se tronó de la gente. ¿Y está su palito, va? ¿Ahí no se quita el palo? No, es que yo lo iba a jalar desde la sienta. Bueno, muchacha, entonces. La verdad que estos días estuvimos un poco ocupados, como les dije, más otro por el COVID, la enfermedad que está pasando. Pues es, no sabemos nada, la verdad que no somos doctores para informar sobre eso, ¿verdad? Pero no sabemos nada de lo que, según lo los que medios. Pasa, son los médicos, pero ojalá que eso se realice pronto. O no sé, ¿verdad? Así que solo la voluntad de Dios sabrá con nosotros. Pero esos días estuvimos trabajando, cada quien, ¿verdad? Así que cada quien estuvo haciendo sus... Cada quien por su lado. Los labores, sí, cada quien por su lado. Y estuvimos sembrando milpa, maíz, estuvimos sembrando, estuvimos ahí. Limpiando. Haciendo todos los trabajitos, ¿verdad? Que casi en el tanque. Que cada quien, como les dije, se desempeñó trabajando. Entonces, pues. Y pues esta mañana quisimos venir a grabarles un video acá en la piña. Para mostrarles de que ya hay piña, por si algunos. ¿Quieren? Los de Varías nos ven, quieren venir a traer por picopada, por camionada. Pudrito. No, creo que está pudrito. Está bien, sea bienvenido por acá. Solo, ¿no? ¿Qué? Deliciosa la piña, viejo.
unos taquitos aquí, vean. Una carnita. Entonces enviamos un saludo para Malacatán San Marcos. Estamos. Para acá los amigos que nos ven allá. Momentos duros en el municipio, pero Dios con ellos. Y creo que muchas es fácil decir quedémonos en casa, ¿va? Mientras que tal vez algunos dependemos del día a día. Pero hay que hacer paciencia y sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a salir adelante en esta enfermedad. Así que aquí estamos. Después de tanto tiempo estamos con ustedes. A toda nuestra gente. Entonces ahí pueden ver la naturaleza. ¿Por el COVID? Los árboles. Árboles de Nancy. Nances de árboles. Piña. ¿Por el COVID vos? Por el COVID está duro subir videos, muchachos. La verdad que ahorita estamos en toque de queda. Y, pero gracias aquí a nuestras autoridades, ¿va? Nos dan chance todavía aquí en la aldea. En la aldea, pues me refiero a la aldea. Nos dan chance de salir unas 3 horas. Ir a hacer mandaditos, ¿va? A comprar algo a la tienda o no sé. Pero en el caso nosotros venimos a echar unas piñitas acá. Estamos domingo, entonces aquí el gobierno acaba de dar 3 días toque de queda oficial. De 5 hasta las 5 del lunes. ¿Mañana? Mañana. Hay mil disculpas a nuestros seguidores, ya que no podemos grabar videos constantemente por la situación que está pasando, porque si no estuviera pasando esta situación, seguramente estuviéramos en otros lugares, en otros municipios, en otras ciudades de nuestro país, Guatemala. Seguramente también ya viajando en otros países. Eso sí es mamada. Miren como para hacerle ahora la piña. Pelámela bien. La pelala, hermana. Ya viejito, fibra, pues, güey. Fibra, viejo. Práctica esa onda. Ah, para que vean. Piñeros acá. Tú lo ganas. Bueno, mucha. Dice que el COVID se quita con la vitamina C. Creo que este tiene mucho cítrico. ¿Verdad? ¿Está dulce o no está dulce? Está dulce, compadre. Bueno, calma, ya, viejo. Necesitamos 5 minutos. Al seco ya está. Me mete un saludo, pues, para los... Yo sé. Ahí quería mandar un saludo especial ahí a todos nuestros seguidores, allá que se encuentran en la Unión Americana. Muchísimas gracias por seguirnos. Aquí estamos acá desde Guatemala, Centroamérica. Disfrutando una piña acá en la región de Ixcán. Es la temporada de piñas. ¿Qué otra fruta se encuentra acá? Encuentran naranjas, encuentran mandarinas. Hay más frutas que se da acá en esta tierra bendita de Ixcán. Pero ahorita es el tiempo de las piñas. Bueno, mucha, aquí encontramos a un niño que está aquí en la piña. Está compartiendo con nosotros y ahí está sonriente el niño. Seguramente todos tuvimos ese tiempo de la infancia, ¿no? Ahí están los niños emocionados. Este chiquitín que no se quiere acercar a la cámara. Ahí tenemos otro gran amigo Gama. ¿Qué tal, Gama? Ya encontraste las piñas. ¿Cuántas trajiste? Encontré 3 nomás, solo para allá para la casa porque. Si sí, nada más las vamos a dejar allá, entonces las vamos a llevar para la cosecha para vender, pues falta, solo para los 3 cosas. Pero es eso. Pero te algo un cabrón. ¿Se está bicha? ¿Se está bien? ¿Se está bicha? ¿Cómo? ¿Se está bicha? Beto, así le ve. ¿Se está bicha? Beto. ¿Cha? ¿Nadie la calumas? ¿Vas a bajar la canoa? Vamos. ¿Dónde? Vamos emocionados, señor. Bueno, vamos a ir a ver dónde hay. Vamos a ir a dónde va a ver la canoa. No, es que la canoa. Voy a soltar una cantoncita. Es muy rico, mucha, de verdad que. Acá, pues, este es un árbol de montaña. Y la verdad que este. Este árbol igual se llama de la misma forma, lo conocemos como el lacandón. Y es un árbol muy chilero, que era el guatemalteco, ¿eh? Porque
Este árbol es muy duro para tanto para leña y para reglas, postes. De aquí sacan los postes para torel. Este es el árbol más duro que puede existir. Y pues también da una fruta. Es la semilla, ¿verdad? Que brinda el árbol. Pero acá lo conocemos como la candón. ¿Verdad, mucha? Ven, para acá, ven, para acá. Ahí en la cámara. Espérame, espérame. Ahí, cuchín. ¿Mm? Cómelo, cómelo. Está rico. Lim, lim, ya. Lim. Seach. Chonin, seach. De calidad. Lujo. Lujo. Así que, cuando vengan una vez a Xcán, vengan a probar la candones. Vengan a buscar la candones. A ver, quebralo. Mira cómo les queda el niño. Comer. Eso, chica, vamos. En Yeshima. Toma foto para Facebook, segurito. ¿A qué les gusta las fotos, muchachos? Tomar foto. Bien. Foto para el recuerdo. Ay, qué zancudo que hay. Ahí está, pues miren, miren, uno, dos, tres. Para que vean, muchachos, cómo da la foto también. Las redes sociales. ¿Se te vi, cha? ¿Se te vi? Matías. Matías. Ya para. Sí. Se marea, güey. Bueno, creo que aquí morimos el video, mucha. Saludos. De verdad que fue un gusto estar con ustedes. Y disculpen si no. Si no hemos grabado videos, creo que estamos un poco ausentes por la. ¿Por esa enfermedad? ¿Cómo huele el zacate? ¿Qué es? ¿Cómo huele? No sé. Entonces, pues aquí nos despedimos y espero que les haya gustado este video. Pequeño video acá. Ya las piñas ya están listas. Por si quieren, piñas, muchachos, nos llaman ahí y nosotros les hacemos sus envíos para Barías o para Playa Grande. Estamos. Bueno, amigos, fue un gusto, fue un placer estar nuevamente con ustedes en este video donde venimos a ver las piñas, como ya había mencionado nuestro gran compañero Gamaliel. Venimos a ver las piñas y venimos a ver ahí los lacantones, compartimos aquí con los niñitos y venimos a compartir con ellos un momento inolvidable. Así que saludos ahí a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube como Rural GT. Y también pueden compartir ahí el video para que más personas nos sigan. Saludos. Estamos. Queremos mandar un saludo especial a nuestro gran amigo Jorge Luis El Güero, un artista 100% barillense. Saludos, compadre, espero que te encuentres bien al lado de tu familia y sobre todo pues seguir las recomendaciones de nuestras máximas autoridades. Ahí saludos a todos nuestros amigos de Santa Cruz Barías y por supuesto especialmente a nuestro gran amigo El Güero.